Luego de incorporarse a la Junta de Coordinación Política del Senado, Alejandro Armenta presentó los resultados del primer periodo de los trabajos legislativos, entre los que se encuentra el ahorro de 2.000 millones de pesos para 2019. Las medidas de austeridad republicana que se planteó la Cámara Alta incluyen la renuncia al bono de bienvenida de 400.000 pesos, la eliminación de las tarjetas de gasolina, complemento de aguinaldo y el estímulo por desempeño, así como la telefonía celular. Mientras en 2018 la Cámara Alta gastó más de 400 millones de pesos, el senador Armenta presentó un documento en conferencia en el que se indican los temas más relevantes que se legislaron en los primeros 100 días. Alejandro Armenta indicó que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, la reforma para obtener los bienes que sean productos de corrupción son algunos de los temas más relevantes que se han legislado en los primeros 3 meses. 5 decretos, 100 puntos de acuerdo y participamos en 488 nombramientos. En conferencia de prensa, Alejandro Armenta explicó que el nombramiento que recibió como miembro suplente de la JUCOPO, máximo órgano del Senado, procederá cuando uno de los 3 representantes de Morena que hay en la Junta no acuda. Alejandro Armenta ha presentado varias iniciativas en el Senado, entre las que se encuentra la regulación y el aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos, la omisión de publicidad en el transporte público y en las paradas de autobuses, y una base de datos actualizada sobre el número de ciudadanos que hay en México. La iniciativa para adicionar diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos tiene el objetivo de regularizar el uso, el manejo y el aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos, con lo que se conseguiría utilizar para composta el 25% de la basura que se genera en el país. Con información del Boletín Informativo de Alejandro Armenta. Foto, tomada del Boletín Informativo de Alejandro Armenta. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.